¿En Chicureo te sacaban esta foto? ¿Cómo? ¿En Chicureo te sacaban esta foto? ¿De qué me hablas? ¿Qué dije? Oye, ¿tú estás haciendo loco que entre foto y foto me estás haciendo? Tenés que prenderla. ¡Marta! ¡Bismayer! ¡Bismayer! ¡Gatica! No, aguanta mal. ¿Qué pasa? No, no funciona. Bueno, sacame fotos imaginarias. Sacame fotos imaginarias. Ahí está. Yo no soy la roca que golpea la ola. Pero pará, ahí no me favorece. Sacame acá de carne y hueso. Ríase. No, esto no favorece. Eso. Sensual. Ahí está. Dame más. Dame más, dame más. Dame más, dame más. Oiga, pero usted está en la biografía de Camiroaga. ¿Eso es mentira? Me está desconcentrando. Mira. ¿Estás de cerca? ¿Puedes caminar y masticar chile al mismo tiempo? No. No. ¿Es mentira lo de la biografía de Camiroaga? ¿Se está viendo todo ahí? No se le ve nada, pues yo sería incapaz. ¡Pero sí! Ahí sí, mira. ¡Dale, Alvarito! Ese es un Sharon Stone. Ahí está. Ahí está. Dale. Mientras vemos la foto, usted me cuenta. Un desastre la foto que sacaste, un desastre. Tan porque buena no... la foto. ¿Cómo se hace esto, pelado? Play. Play. ¿A dónde? Venga, 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 venga para acá. Venga para acá. Venga para acá. Bueno, ¿sí? ¿No? ¿Cambiamos de sector? ¿No? ¿De la biografía de Felipe no? Ahí aparece nombrado. ¿No? ¿Aparezco? ¿Sí? No sé. ¿Con Felipe? No salió ese libro que se está hablando tanto. No, pero sí hace... Sí, o sea, habla, pues se da cuenta del contenido. Sí. ¿No? Bueno, no sé. A mí justo hoy fue un día que estaba como un poquito... Nada, sorprendida con todo lo que está pasando. Todo lo que se está diciendo. A mí me duele. ¿Qué te sorprende? A mí no me gusta. ¿Qué te parece duele? De mal gusto. Que se hable de la manera que se está hablando de Felipe me duele y me molesta. La publicación de los libros, ¿qué te produce...? Los libros es diferente porque me parece que son periodistas y hay libertad de expresión y me parece que está bueno que hagan investigaciones, que es otra cosa, pero... Lo que se comenta acerca de... Me molesta de gente que dice que estuvo... Y que hable con total libertad de una persona que ya hoy no está y no se puede defender. Eso me molesta. Y de la gente que ha hablado con posterioridad a... Después claro. Que ha roto su silencio. ¿Qué te parece eso? No me gusta, para nada. Hoy me indigné, hoy apagué la tele porque digo, no hay derecho de estar escuchando algo tan desubicado, tan fuera de lugar, tan de mal gusto. O sea, porque poniéndome haberse en hecho... lugar... O sea, Felipe es una estrella, fue una estrella y... Está en el cielo, ¿no? Pero si no fuera famoso Felipe y fuera un chico normal, de una familia normal, digo, ¿con qué derecho la familia tiene que estar escuchando todas estas cosas? Y bueno, en este caso de Felipe, no sé, es como que duele más todavía, porque es familiar de todos los chilenos y de toda la gente que lo miraba en el programa. Es a como lo mejor que duele es con el tono, doble. ¿No es cierto? Porque en otras, bueno, en todas partes, una figura pública, estuvimos con la biógrafa el otro día aquí, Cecilia Gutiérrez, y defendía el derecho a hacerlo como periodista, que es lo que dices claro. Tú. Porque era una figura de un atractivo, la gente lo quiere, la gente lo sigue, probablemente el tono es el que no acompaña, ¿no? Ya te digo, para mí los periodistas entran en todo su derecho de investigar, de escribir, de contar lo que saben, seguramente tienen sus fuentes, pero duele escucharlo de gente que compartió con él. Si es que compartió, yo hoy te puedo decir, y puede decir cualquiera de acá, puede decir cualquier cosa. Y si no está la otra campana que se puede defender. Entonces, eso a mí me duele como persona que, dejando de lado que yo tuve la oportunidad de conocerlo, como persona que miraba la tele y veía una persona que hoy ya no está. Pues ¿sabes lo que es? Digo, ¿cómo no lo respetan? Lo que es muy consolador también, que Alejandra Valle estuvo con nosotros el día martes acá, y era como una de sus periodistas cercanas, ¿no es cierto? Y generalmente se comunicaba con ella, ¿no? Y en algún minuto le dice, se dice que... Alejandra Valle, decía Felipe Camiroaga, se dice que estuviste con tal y tal cosa. No, no es verdad, decía él, pero di lo que quiera, publica lo que quiera. No negó nunca, como que había, a ninguna mujer. Como que había algo también que, o sea, para gente que dice que es de mal gusto, ¿no es cierto? Que también es consolador saber que él también tenía una manera bastante
relajada, digamos, de ir con todas las cantidades de cosas. Sí, pero es diferente, porque él estaba y él jugaba con eso. Él, yo lo he visto en programas que agarraba cualquier diario que se lo vinculaba y se reía de eso y jugaba. Y se reía, tal. Pero hoy ya no está, entonces hoy lo que puedan hablar de cosas que vivieron con él ya pega doble, es como que... ¿Tú eres amiga de él? Yo lo que tuve con Felipe se habló en su momento y hoy, y después de ya de tanto tiempo que para mí parece aparte que no se fue, es como que me cuesta creerlo. Sí. Yo me quedo con el recuerdo que viví y lo vivo yo. No lo podría hoy hablar. Ah, o sea, ¿tú tuviste una relación con él entonces? Yo no me quiero referir al tema porque en su momento yo lo hablé con Felipe. Lo hablamos y tengo la tranquilidad de que la última vez que estuvimos en tele juntos, yo estuve en Animal Nocturno, yo le pude decir en vida personalmente ante todo Chile y aparte fue en TVN, o sea que se vio en todos lados, o sea, le agradecí lo buena persona que fue conmigo y yo me quedé en paz, yo ya no tengo nada más que agregar, o sea, en este caso, ni que decir. En este caso hablar sería una especie como de traición. No traición, pero yo no necesito ventilar algo súper íntimo, que en su momento lo hablé, determinadas cosas, tal vez otras no, pero está, y era no tengo nada que hacer catarsis en televisión contando algo que me lo voy a llevar de por vida en mi corazón. Es como que la tele es un show y uno puede jugar, puede contar, pero hay ciertas cosas que... Y esto ya excede todo lo que sea... tele, show, esto es que se haya ido una persona tan única como él, ya para mí excedió todo y yo ya me guardo todo. Soy súper egoísta con todo lo que... ¿Cuál sería la actitud? Mis recuerdos, son solo míos. ¿Cuál sería la actitud de él, suponiendo que le está escuchando, que está viendo todo, está... ¿Qué crees que diría? ¿Cuál sería su actitud? La misma que tenía cuando abría los diarios y decía, ¿o estaría enojado? No, para mí ¿no? Él, a mí me cuesta todavía aceptar la... para mí él hoy está, por ejemplo, de la reacción... Ay, pido disculpas. Pero de la reacción que yo, o de mi actitud frente a todo lo que se está diciendo de él, yo creo que él diría, qué bueno, al final, no sé, me duele. Porque la verdad que se estén diciendo las cosas que se dicen, yo sé que no... Pensando como lo que puede pensar la familia, todo es desagradable. Todo lo que dicen las viudas, ¿viudas de qué? Fuimos todas chicas que salimos con él. Algunas habrán salido un par de veces más. Yo me considero una más de todas las que él sedujo y conquistó. Ahora, después, si una como mujer se proyectaba... Él era un seductor, él conquistaba, pero... Ya sí, yo te digo, ay, yo me vi en... No, era pasar un buen momento, era... Él a todas hacía sentir la número uno. Y sería una mentira que yo te diga, ay, sí, yo fui la... No, fui una más. Fui una más de un chico único que conquistó cuanta mujer pasó por delante. ¿Y qué te emociona, Rocío? Uy, que me... Que es fuerte. Era tan... especial, tan que decís, lo cuidaban como a nadie, porque era una estrella que pasaba y era todo un entorno trabajando para cuidarlo, para protegerlo, para en todo sentido. Y que le haya pasado a él, decís, ¿qué queda para el resto? Porque a él, si había alguien que no le podía pasar nada, era Felipe. Porque era lindo, era talentoso, inteligente, bueno, divertido. Jugado, vos lo veías a la mañana y lo que estoy contando yo no es que estoy contando intimidades, es lo que la gente también veía desde su casa. Jugado, yo trabajaba en Canal 13, esto es una estupidez, pero yo trabajaba en Canal 13 y él en TVN. Había rivalidad y nosotros del 13 no podíamos hablar con los de TVN y TVN. O sea, todo, viste, en una época era mucha rivalidad entre canales. Y él agarraba la cuarta, el lunes, yo salía. Si la jugaba a hablar bien de mí, a defenderme, qué sé yo. Y después en política, ponele también. Fue la primera persona que escuchaba en tele jugarse por lo que a él le gustaba, el partido político que a él le gustaba. Candidato, en el caso de Frey.
para la elección del 2009. Y divertido, un tipo de campo, relajados.